yo tomé a cabo esta investigación, una tesis sí. que establece, o sea, estos son hechos. Yo hice mi investigación en los mejores 10 chinos de la isla. ¡Wow! Ok. ¿Y de casualidad no traiste eso hasta aquí? Pues claro, cabrón. Oh, oh, pues espérate, producción, vamos a zumbar con la presentación aquí. Tenemos aquí los top 10. Tenemos aquí los... La presentación llamada los top 10 chinos de Puerto Rico. Un estudio antropológico de telepanadilla. Esto fue un trabajo final para la universidad, esto no estoy bromeando. Ok, pues vamos. Pero cuando guste, Mr. Empanadilla, puede continuar. Ah, bueno, profesor Empanadilla. Aquí vamos a comenzar, aquí podemos ver, esto es un chino clásico, boricua. Sí. Aquí tenemos el arroz bien sazonadito, las costillitas, todo el mundo le encanta esa pendejada. La sin hueso. Sí, la sin hueso, exacto. Zúmbale, métele. El chino número 10 de esta isla es Pingua China en Añasco. Yo fui para allá y me comuniqué con los ciudadanos de este gran municipio en el oeste y llegué a la conclusión que este chino merece ser el número 10 y es porque todas las carnes de este lugar están correctamente empanadas y eso está par de a fuego, ¿no? Okay. Hay chinos que las empanan, que empanan demasiado la carne, es demasiado, ¿sabes? Pero aquí está perfecto, el layer está finito, vea bien. Okay, wow, número 10, Wingman China, Añasco. Sí. Brutal. Pasemos al número 9, por favor. ¡Mira, tu juega en Cagua! ¡Felicidades, Cagua! Eso tiene que estar cerquita, ¿verdad? Sí, no, eso está por ahí, entonces... Está por ahí, entonces me comuniqué con la gente de Cagua también, o sea, lo probé y aquí hacen unos tostones con ajito bien gorilaíto, o sea, está bien cabrón. Pero explícame la palabra engoritaíto. Engorilaíto, pues engorilao, pero con ese tonito de cariño. Pero ok, ¿qué engorilao? Ahí está bien fuerte, está bien cabrón. Ese disco como que del 2005, okay. Lo estoy reviviendo. Ah, eso es gente del 2005 para el tiempo que el reggaetón y la bachata eran uno. Había una fase donde era Don Omar, Don Omar Rono Santo. Y Rono Santo, ¡la salí con tu mujer! Plot twist, anyway. Continuando ahí. También pues cambié las papas por los tostones, porque los tostones están un par de cabrones. Pasa el número 8, por favor. Fina china, vega alta, yo digo para allá. Esa china en efecto, pues, está fina. Pues como dice en el rótulo del negocio, esto es comida china de alta calidad y precios bajos. Y yo miré ese rótulo y yo dije, coño, esto merece ser el número 8 y puse comida. Y la razón es por comida china de alta calidad y precios bajos. Este sitio es fino, me gusta esa nota al cárcel aquí. Es fino, porque es fino. O sea, si es fina china, va a ser fino, lo dicen. Fíjate, por favor, gracias. Flavor China en San Juan. Aquí hacen mofongo relleno de costillita. Yo no voy a decir más nada. Eso no lo hay en muchas cosas. Para los que están escuchando, eso es literalmente lo que está escrito en el slide. Aquí hacen mofongo relleno de costillita. No, guá, de semana, con doble U. Guá, con doble U. La Real Academia. ¡Doble U, Raco! ¡Pásame el número 6, por favor! ¡Gracias! ¡Explosión chino! ¡Explosión chino, criollo expresa! ¡Al diablo, cabrón! ¡Ese nombre! Ahí mismo lo escribí, tiene una barra, vende alcohol y un nombre bien trambólico. Mira, explosión chino criollo express, vendemos medalla. No es un trambólico. Está cabrón porque esta es la versión rápida, o sea. Es express. Esos chinos son populares, tío, seguro. No es trambólico, es trambólico. No te equivoques. Pasa el número 5, por favor, aquí estamos en la última vuelta, mi gente, aquí Palacio Chino, Palacio China, no me acuerdo, 3 en Bayamón. Está tan cabrón que han hecho 3. Dime cuántas secuelas tiene tu restaurante chino favorito. ¡Diablo! No, shower, más nada. No hace sentido, ¿verdad? Esto está guau. Paso el número 4, por favor.
La muralla china en Arroyo. Wow, tú sabes que yo estuve este tiempo esperando a ver cuál chino se va a llamar la muralla china. Llegamos a Arroyo, a los próceres de Arroyo. Super nice. Aquí te ponen a escoger cuál es la gallina de palo que te quieres comer. Como el lobster. No permiten mongoles, eso es como... Eso es una... Si no los quieren. Pasa el número 3, por favor. Me sorprende. No permiten mongoles. Un made in China. Made in China en Toa Baja. Oh, la China es el que muere en Toa Baja. Aquí, espérate. De paciencia, de paciencia. Tú tienes un doctorado de esta pendeja, ¿verdad? No te metas con el doctor. Le doy el micrófono, me bajo. Lo dice el estudio. Doctor Empanadilla tiene el piso. Este es mi legado. El apellido. Honey motherfucking chicken. Eso es como orange chicken, pero con miel. Está cabrón. Número 2, por favor. Confianza china en Carolina. Sí. Yo había anunciado este estudio con anticipación y mi Instagram. Mucha gente me empezó a escribir de que si no ponía la confianza china, que yo era una mierda de persona. Eso es cierto. Y lo puse. Bueno, lo puse. Un restaurante chino se ganó la posición por influencia. By the way, hoy son los Grammy. Anyways. Confianza, eso es. Vamos a pasar a una mención honorífica. Por favor, mención honorífica. Palacio Chino. Okay. También le meten dembow el sodio de... Está nice. Y ahora, damas y caballeros, ahora vamos el número 1. Vamos con el doctor. Y el chino número 1 de Puerto Rico es... sobre la presentación de Mr. Empanadilla. Llévenselo, chicos, prende la luz a ellos ahí con esta cena. Gracias. El chino que le di a tu maya, el chino que le di a tu maya, mezclado con un poco de iguana de ayer y por supuesto con ajo mucho los totones. Ese chino que le dio a tu maya, yeah.
en Campanaría, excelente presentación. Espero que se hayan educado, ya saben a qué chino ir, los demás son irrelevantes. Sigan para adelante.